nombre es Agustina Gallo, soy dueña de Star Glitter Bar, que es un emprendimiento de maquillaje artístico y glitters para eventos. Vamos a todo lo que es cumpleaños, fiesta de 15, casamientos, egresos, así empresariales también. Y bueno, yo estudié, hice un curso de maquillaje artístico para niños. Y a raíz de eso empezó todo esto, que fue ir sumándole un poco de todo para lograr el proyecto que tengo hoy, que es súper lindo y bueno, que me encanta hacer. Empezó hace un año atrás, cuando yo quise presentarme en la Feria de Sabores y Saberes, solamente que tuve, bueno, unos inconvenientes ahí que no pude. Entonces me dijeron, bueno, sí, tráete una mesita, ármate ahí un poquito. Yo llevé todo mi material, mis glitters, qué sé yo. Empezaron a venir las nenas a querer pintarse. Yo las empecé a pintar así como, bueno, le pongo una cosita acá, una cosita allá. Y medio como que no me gustaba del todo, pero ellas estaban felices de la vida. Entonces vinieron papas. Me empezaron a preguntar si yo iba a cumpleaños a maquillar a los chicos. Y yo nada que ver, o sea, era una cosa que no sabía si lo iba a seguir haciendo o fue algo que me salió en el momento. Y le dije que no, que nada que ver. Y después como que me quedé pensando y digo, ¿por qué no lo voy a hacer si es algo que es súper pedido? Y bueno, y así arrancó, empecé con re poquitas cosas. Y después como que me fui armando un montón. Yo tengo hoy mi mobiliario, mi material, mis redes sociales. O sea que son así como muy, muy livianitas, muy chiquititas todavía. Pero que bueno, supongo que en algún momento irán a crecer. Hemos ido a un montón de eventos. Tenemos un montón de clientes que nos recomiendan. Que eso es lo más lindo, lo más significativo para uno como emprendedor, que tu cliente te recomiende a sus conocidos y del boca a boca, y que te siguen, que te llaman, y es súper lindo, súper, súper gratificante poder hacer algo que a uno le gusta y que te da la pauta de que lo haces bien, porque si no es un reconocimiento que no te llegaría. Somos de acá del pueblo, de Las Higueras, vamos a todo lo que es Río Cuarto, todo lo que es Higuera, el Chucul, Carnerillo, un montón de lugares. Hemos tenido muchísimos eventos que bueno, que hacen que nos dé muchas ganas de seguir. A veces soy yo solamente, a veces tengo personas que me acompañan. Bueno, mi esposo me lleva, me trae, me carga todo, me dice fíjate esto, fíjate lo otro. Y tengo chicas que me acompañan a veces, dependiendo de la cantidad de personas que sean en los eventos y de qué sean. Porque, por ejemplo, si son niños, son muchos niños, necesito que haya alguien que me esté cuidando las cosas, después otra persona que me esté ayudando también a maquillarlos, que estemos atentas a qué es lo que te piden, porque si es un niño, te agarra y te pide qué es lo que quiere, entonces vos tenés que ahí fijarte qué es lo que vos le podés hacer con tu conocimiento, con lo que te pide, y bueno, crear algo ahí en el momento. En los eventos, por ejemplo, más grandes, en donde son muchísimas personas, que son más de 100 personas, por ejemplo, sí o sí necesitas a alguien que te acompañe, porque por ahí se te agarran, se te agolpan todo, pues llegas con todo, armas, y ellos ven lo que son los brillos, los colores, las gemas, los geles, los polos, es como que ya se vuelven locos. Entonces es como que tenés que estar alguien que tenés que tener a alguien que te esté ayudando sí o sí ahí. Y encima después para armar todo lo que es el mobiliario en sí, porque no es que solamente llevas los brillos, no, te llevas tu espejo, te llevas tu aro de luz, te llevas tus carteles, tus manteles, tu fondo, todo, para que quede estéticamente lindo, que no sea solamente el brillo, y para darle como un estatus un poquito más lindo a lo que vos estás ofreciendo, que es como enaltecer el momento particular que a la persona que está viviendo esa fiesta le llevó un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, un montón de dinero, o sea, de lo que sea, crear ese momento. Entonces vos, aportando tu granito de arena, es como que
enaltecés el momento, o sea, es como que le das mucho, también mucho más significado a lo que él quiso hacer en lo que es la fiesta en sí, sea un cumpleaños, sea lo que sea. Es como darle tu aporte para agrandar eso lindo que es para la persona festejar a otro. La cantidad que ponemos de brillos es impresionante, o sea, porque hemos ido, por ejemplo, no es por desmerecer a nada ni nadie, pero vas y te ponen así un poquitito más. No, nosotros es llenarte la cara, el pelo. Fíjate que, bueno, en las fotos, en los videos, se ve que tienen un montón de brillos, un montón de gema, un montón de polvo de hadas, que, por ejemplo, es una cosa que las vuelve locas. Es un polvo muy volátil que vos le tocas así y empieza a salir para todos lados y eso se te pega en la cara, en la ropa, en el pelo, en todos lados, y eso les encanta. Es una cosa que a mí, yo amo. No creo en eso de que menos es más. Para mí mucho es genial, o sea, mientras más haya, mejor es. Y los colores, porque todos los glitters, por ejemplo, los hago yo. O sea, yo compro lo que son los polvos y las cosas esas a un mayorista, los geles por otro lado, pero las mezclas de los colores y todo eso los hago yo. Entonces sé cuáles son los colores que les gustan más, los colores que más llaman la atención, las mezclas que vos podés hacer que sabes que van a quedar lindas. Entonces, para mí lo que más me identifica es eso, el color y encima después, bueno, el estar todo el tiempo tratando de brindarte lo que vos estás buscando en ese momento, que es brillar. El saber que por más que estaba en una mesita, yo estaba creando algo que sabía que en algún momento me iba a llegar a dar lo que yo necesito, o sea, necesitaba en ese momento, que más allá de que es un sustento y algo, es algo propio, es algo que yo creé para mí misma y es algo que me llena completamente porque es mío, o sea, me pertenece a mí y me da la posibilidad también de darle a otras personas, no solamente a las personas que me acompañan trabajando, sino también al otro, es darle un poquito de mí. O sea, yo cuando estoy creando los brillos y esas cosas, o estoy haciendo un flyer o una publicidad o algo para mi página, o sea, yo te estoy dando un poquito de lo que soy yo. Entonces eso es como que me llena muchísimo, muchísimo. Es como, no sé, no se puede explicar lo que te produce que algo muy tuyo, la gente se lo lleve y se lo apropie también y te sigan y te contraten y es re lindo, re lindo. Yo trabajo mucho con redes sociales. Es como, más allá de que el boca a boca también te ayuda, el decir, necesito algo para mi fiesta, una fiesta de 15, necesito un entretenimiento o algo. Ah, yo conozco una chica que hace glitter, qué sé yo. Sirve mucho, pero la gente se lleva mucho por lo visual. Entonces vos sí o sí necesitas tener un respaldo de para que ellos vean tu trabajo. Porque vos podés decir, ay, sí, yo trabajo muy lindo, y la verdad es que no. Entonces vos tenés forma de mostrar lo que haces, tenés una forma de conectar distinto con la gente, y bueno, tenés ese mismo respaldo que es el que hace que llame la atención. Que luchen por lo que quieren, o sea, porque no es que, o sea, nada te va a llegar así como así y lo vas a tener servido en la mesa. Vos tenés que ir por lo que vos querés, y eso es el impulso que o sea, necesitas para lograr las metas, es luchar por lo que querés, por lo que soñás. Yo lo veía como si fuese algo que iba a hacer dos o tres veces nada más, y no, la realidad es que no. Me siguen llamando un montón, y por ahí, cuando tengo algún momentito en el que estoy enojada con algo o hay algo que no me sale, digo, ay, bueno, no lo hago más, y me siguen llegando gente que quiere que nosotros vayamos a sus eventos, y voy a decir, ay, bueno, un poquito más le doy. Y seguís, porque sabes que es lo que vos realmente querés. Entonces, si lo deseas, si lo querés, va a ser tuyo. A
A pesar de la crisis, Córdoba no para. El gobernador Martín Yarlora visitó Coronel Baigorria y Alcira Gijena, donde firmó convenios para obras de adoquinado y cordón cuneta. El mandatario provincial anunció además la entrega de aportes para finalizar el playón del Club de Coronel Baigorria y para refaccionar la comisaría de Alcira Gijena. En ambas localidades, 21 familias recibieron las escrituras gratuitas de sus viviendas, convirtiéndose en dueños definitivos. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Desde el 1 de junio, las tarifas de los usuarios N2 y N3 aumentarán entre un 65 y 85%. Usuarios N2, menores ingresos, tendrán ahora un tope de consumo de 350 kilovatios, abonando el excedente sin subsidios, como los usuarios N1 de mayores ingresos. Usuarios N3, además del aumento mencionado, verán reducido su tope de consumo con subsidios que actualmente es de 400 kilovatios a 250 kilovatios, abonando el excedente con tarifa plena, como los usuarios N1, mayores ingresos. El precio de compra de la energía mayorista depende del Estado Nacional y los distribuidores cooperativos o las provincias no pueden aplicar quitas ni descuentos. Utilizar responsablemente la energía. Cuida tu bolsillo. Fase Córdoba, FESESCOR, Federación de Cooperativas.